Desde pequeña, a los 7 años, ya empecé con episodios de migraña, pero bueno, en esa época realmente me la achacaban a dolores de cabeza, que si era por sinusitis. Ya fue en la edad más adulta cuando realmente ahí me diagnosticaron migraña. La van diagnosticar, home, perquè jo tenia uns mal de caps molt bèsties, i llavors no sabia de què podia vindre. Bueno, a mí me dio de repente, tan tranquilamente en casa, por la noche estaba sentada cosiendo, y de repente es como si me partían la mandíbula con un hacha, que algo horroroso. Yo iba por el pasillo diciendo, pero ¿qué me pasa? ¿Pero qué me pasa? No, no sabía qué era. Pues al principio era más tensional, hormonal, que era una migraña más episódica, y desde hace 2 años es un migraña crónica, que quiere decir que es más de 15 días al mes con migraña. Està claríssim que tens una cefalea racimada, àlies que es diu en anglès cluster headache, que és una inflamació del trigemin. Me fui a un neurólogo y entonces me detectaron que era el nervio trigémino. El trigémino sale de aquí, por lo visto, y pasa por aquí, por el medio de la cara y por debajo del ojo, por esos tres sitios. En mi caso es una migraña con aura, entonces yo pierdo visión de un ojo, se me paraliza toda la parte derecha, pierdo fuerza pues, en la mano, en la pierna incluso, noto que pierdo fuerza, claro, el dolor de cabeza, que es bastante pues, fuerte. Aquesta cefalea, en principi, et ve quan estàs relaxat, bàsicament, al migdia, si vas a casa i estàs relaxat, et ve, i si no, a la nit, quan estàs dormint, et ve. Llavors et puja per aquí darrere, tota la mandíbula, i et va l'ull, cap i l'ull, com si et clavessin un clau a l'ull. Que eso es algo, bueno, mortal, mortal, mortal. Es un dolor que no lo puede nadie imaginar. Le llaman el dolor del suicidio. Es curioso, ¿eh? Porque parece una mentira que una cosa que sale del cerebro no te dé dolor de cabeza. Una parte hormonal sí que es muy importante, pero no es todo. O sea, yo sé que hay, por ejemplo, los días que hay mucho aire, yo lo llevo muy mal. El sueño, por ejemplo, tengo que ser muy constante con las horas de sueño porque sé que me afecta. No hi ha cap causa, es una inflamació de trigèmic i punto. Yo creo que fue, claro, el disgusto de la muerte de mi marido fue muy fuerte. Cada 3 meses, toxina botulínica en la cabeza. Bueno, son pinchazos por toda la cabeza, por la parte de la sien y bueno, por esta parte de aquí. Que és un inhalador, i amb aquest, pues, bueno, pues, es passa. I després que va sortir el de l'oxigen. En el moment que et dona el mal de cap o la cefalea, tu tranquil·litza, i tu tranquil·litza i tu fa passar una miqueta. Bueno, una miqueta no, t'ho fa passar. No, ara ja no, el ataque fuerte no me ha vuelto a dar porque no dejo de tomar la medicación. Yo tomo una pastilla por la mañana y otra por la noche, desde luego no las dejo porque como las dejara, en el momento que quiero bajar la dosis y tomar solo una pastilla, ya empieza a avisarme que está ahí. Y claro, otra vez vuelvo a tomarme las dos pastillas. Lo que te pide el cuerpo es estar en la cama a oscuras, encerrada, porque te provoca náuseas, vómitos, o sea, te molesta la luz, te molesta el ruido, pero es que al final tienes que aprender a vivir, tienes que intentar trabajar lo que puedas, el día que estás bien intentar sacar el máximo partido, el día que no, pues intentar hacer lo imprescindible. És una malaltia que no és sempre igual. Llavors, encara que tu et sembli que la tens controlada, que ja sàpigues quan vindrà, que saps quan vindrà o el que sigui, et canvia i et ve d'una altra manera. Yo, por ejemplo, no me escondo que tengo migraña crónica y que lo sufro. Creo que hay que intentar sacar el estigma de la migraña y que se vea que es una enfermedad, que hay que intentar trabajar cada día y que hay que convivir con ella.